Aunque nació hace 26 años en Bilbao de manera circunstancial, ha pasado toda su vida en Salamanca y se siente salmantino. Ser invidente no le impide seguir una vida normal y lograr grandes éxitos deportivos, entre ellos el Campeonato de España de tiro con arco adaptado y medalla de bronce en el Mundial celebrado el año pasado en Holanda. Es deportista de alto nivel, reconocido por el Consejo Superior de Deportes. Pertenece a la selección española de tiro con arco. Además, está a punto de concluir sus estudios de magisterio. Entre sus aficiones, seguir a todos los equipos salmantinos, tanto de fútbol como de baloncesto, y coleccionar bufandas de clubes de toda España. Hoy cocina en Por Mis Fogones el arquero Daniel Martín Anaya. Para la receta de hoy necesitamos merluza, navajas, carabineros, langostinos, vieiras, harina, vino blanco, ajo, perejil, aceite y sal. Buenas noches, bienvenidos. Por aquí, por nuestras cocinas, han pasado grandes pinches, pinches de gran calidad, pero ninguno, les puedo asegurar, como el que tenemos hoy. Buenas noches, Daniel Martín. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Digo, ninguno de la calidad tuya por ese afán y esa capacidad tuya de superación, de no plantarte ante nada. Bueno, ahí trabajamos cada día intentando superarnos y a llegar lo más lejos posible. Lo digo porque aunque la mayoría de las personas que nos están viendo te conocen, porque eres un auténtico campeón en el mundo del tiro con arco y también eres una persona muy mediática, sabes mucho en los medios de comunicación, tenemos que decir que eres invidente. Sí, eso es, de atrofia de nervio óptico. Por eso decía que nadie como tú, de todas las personas que han pasado por aquí. Estamos encantados de tenerte, Dani. Igualmente, muchas gracias. Luis, buenas noches. Buenas noches, familias. Dani, bienvenido. Muchas gracias. Espero que lo vayas a pasar bien con nosotros, ¿vale? Seguro que genial. Bueno. ¿Tú sueles cocinar o cocinan en casa tus padres? Cocinar más mi madre, pero claro, bueno. Claro, esto de vivir en casa, es verdad, sí. lo que hacíamos todos cuando vivíamos claro. en casa, que aprovechamos, que nos lo hicieran todo. Pues eso nada, es. Hoy vas a hacer tú tu plato y luego se lo vas a tener que hacer en casa. A tus Fenomenal. Padres y un hermano tienes, ¿verdad? Sí, eso es. Tú eres el pequeño. Yo el pequeño, sí. Bueno, pues ya verás qué plato más bueno te va a salir hoy. Luis, Genial. ¿Qué necesitamos? Hoy vamos a hacer, mira, he ido a comprar y he traído, mira, Dani, que... Menuda merluza. Una merlucita, más o menos unos 20 centímetros, ¿vale? Fresca, buena, ¿vale? Vamos a utilizar unos langostinos, unas vieiras. Cebolleta, vemos ahí, ¿no? Sí, cebolleta, ajo. Unas navajitas, ¿vale? Y unos carabineros que tengo aquí, mira. Bueno, una pinta, todo, ¿te gusta todo? Mira. Sí, la verdad que tiene unos carabineros, ¿vale? Que tengo aquí. Y vamos a utilizar también una ajada para la salsa. O sea, esto ya lo has hecho, ¿no? Sí. Ajo, perejil y aceite. Esto ya está hecho. Triturado. Ajo, perejil y aceite. Y Fenomenal. Tenemos aquí harina para ¿Sí? la salsa. Y un poquitín de vino blanco. Vino ¿vale? blanco. ¿Y qué tienes ahí en la cazuela que en ya...? En la cazuela he puesto agua a hervir porque vamos a limpiar la... Vamos a cortar los lomos de merluza y la cabeza la vamos a poner a cocer aquí, el caldo, para después hacernos la salsita. Se me está haciendo la boca rico. Agua ya. ¿Vale? Tía, ya se me está la boca agua. Sí, sí, sí. Bueno, nos hemos dado antes el gel, pero ahora nos vamos a lavar, que tenemos aquí para lavarnos. Mira, las manitas ahí y ahora te doy yo el papel. Ya te las has lavado, Luis. ¿Qué ¿Sí? vamos a empezar haciendo? Mira, yo voy a picar. Yo que quiero que Dani me vaya ¿Sí? es pelando los langostinos, Dani. Mira, trae que tenemos aquí la papelera. Mira. Me los voy a lavar yo. Mira, yo te digo, mira, sí. sacas la cabeza, saca la cabecita, bien, y ahora le tienes que sacar la piel así. Mira, con el dedo. Ah, vale, separarlo. ¿Vale? Sí, pelarlo, claro, con vale. lo que es Tú no pelar. Te preocupes, si no queda bien, lo vale. vas a comer tú. Vale, entonces, o sea, que hazlo bien. Entonces, fenomenal. Y dejas aquí las cáscaras, que como vale. tenemos aquí que la... Que sí, que va, vale. lado, la vamos, a quedar bien. Fenomenal. Lo vamos tirando. Poco a poco. Y yo voy aquí, mirad. Yo voy... si quieres te puedo hacer algo, que es que me tienes aquí, que no... Mira, no quiere que le ayude. Yo voy aquí, voy a hacer un sofrito con la cebolleta, tierra, ¿sí? el ajito. Sí. Una vez que está sofrito, sí. echo un poquitín de harina, ¿vale? Uh-huh. La cuezo bien, un poquitín de vino blanco y voy echando caldo.
Vale. Parto la merluza en rodajas, metemos la merluza en salsa y el marisco lo vamos a hacer en una sartén, ¿vale? Con un poquitín de aceite y lo vamos a ir mezclando a la salsa. No lo metemos en crudo, ¿vale? Si hay alguna cosa que no me entiendes, me lo dices. Vale. ¿Sí? Yo hablo un poco raro, Dani. No, yo te entiendo perfectamente. Entendemos, hombre, te entendemos ya. Escúchame, Luis, que es que esto a mí me agobia mucho, lo de es que está la merluza ahí entera y a mí lo de, ahora esto, la parto. No, sí, sí, claro, tú, pero mira, en casa no. ¿Lo puedes ir picando el ajito? Muy picadito. Sí, muy picadito que no venga. Se note. ¿Qué te iba? Que no ¿cómo sé. ¿Cómo vas, Dani? Muy bien, bien, muy bien, poco a poco. Escúchame, que la carnicería, en la carnicería sí nos la van a hacer la merluza. Mira, sí. Qué en la pescadería. Mira. Mejor en la pescadería que si no. Yo creo que mejor, ¿verdad? Vamos sí, sí. A hacer, que si vamos. Nos la dan partida ya, te digo. Sí, Luis. Sí, sí. Vale. Mira, vamos a utilizar dos lomos de aquí de. En un pedazo de merluza que nos has traído, Luis. Mira, picadito, mira, vamos picadito. Vamos a utilizar dos lomos, vamos a dejar la cola. Y la cabeza, mira, la cabeza la sacamos. Ay, la cabeza, qué rica, a mí mira. Me encanta. Sí, fenomenal. ¿Qué hacemos con los langostinos estos? Dejámoslos aquí. Aquí, vale. Vale, vale. Y la cabeza la partimos a la mitad. Claro, tú lo haces ahí como si fueras, vamos, toda la vida. Y la echamos al agua. A ver yo. Y la has echado, espera, que nos perdemos. Sí, y la has echado y el agua, que vaya hirviendo vale. Ahora. Ah, vale. Sí. ¿Vale? Para hacernos el caldo. Vale. ¿Sabes lo que pasa, Dani? Sí. Y es que si haces una merluza y le echas agua del grifo, pues no tiene tanto sabor. Claro. Entonces, como tenemos la cabecita, vamos a utilizarla para hacer caldo. Tiene todo el sabor del pescado para después echarla. Vamos. Mejor. Nunca te han partido el ajo así como yo, Luis, el ajito. ¿Qué hago con él? Ahora te digo. Vale. Que. Bueno, oye, a mí me da. Y las gambitas, o sea, que me ahogo, no he comido nada, ¿eh? Las cáscaras estas las vamos dejando aquí también para hacer el caldito. Tampoco sí, lo tiramos. Las cáscaras, ¿no? Mira, las cáscaras, ¿ves, Dani? Las cáscaras que estás quitando. Sí. Estas, las cabezas, las echamos al caldito claro, también. Claro, para hacerlo. Que le da... Para hacer el caldo, para hacer el sabor. Sí, para no pásame echar agua. El papel, por favor. Que le da sustancia, ¿sabes? Sí. Ay, lo estamos poniendo un poco perdido el papel con las langostinas, pero mira, bueno. La merluza, le vamos a quitar la telita esta negra. Sí. Bueno, pero a mí que me lo den todo limpio en la pescadería, por favor. Sí, mejor, mejor. Porque pues, si no, yo la traigo... La que voy a liar va a ser gorda. ¿Sabes? Yo la traigo así. Yo la traigo así porque... Bueno, para que tú... Para que vea la gente experto, cómo, claro. Cómo se limpia. ¿Vale? Bueno, Dani, ¿cómo te dio por esto de...? De dedicarte al tiro con arco adaptado, que antes de nada, lo hemos dicho en la introducción del programa, pero por si alguien no nos ha oído, eres campeón del mundo, campeón de Castilla y León, campeón de España. Pues la verdad que me dio... Te lo tomas como algo, madre mía, campeonísimo eres. Pues sí, la verdad que fue todo muy, muy rápido y muy... Empecé en el instituto, en unas jornadas de estas de... Estas típicas que te van al colegio y te enseñan un deporte, ¿no? Y luego que pues si te gusta para que pruebes y, sí, y demás. Sí. Pues empecé ahí, me gustó, me dijeron que probara, podía hacerlo y me dijeron que si me gustaba que pasara por el club que había... Tu club es La Flecha, ¿no? Sí, La Flecha. Y me dijeron que había modalidad donde yo podía competir y probar y ir a entrenar todos los días allí. Probé. Y la verdad que empecé poco a poco, yo me lo sigo tomando como un hobby todo. Como un hobby y eres un auténtico campeón del mundo, ¿cómo puede ser esto? La verdad que pues empecé así, poco a poco, superando niveles, campeón de Castilla y León, España y ahora el mundo el año pasado. Y bueno, pues yo como digo siempre, ¿no? Pero con mucha humildad y superando obstáculos cada día, ¿no? Superando muchos obstáculos, porque sí. ¿Cómo haces...? Te acompaña el entrenador, te coloca él, ¿cómo haces? Porque claro, es que no es... Hay deportes y deportes. Claro. Sí, pues ¿cómo? Desde que yo llego al club, el entrenador me coloca y entonces pues allí hay un trípode y unos hierros en el suelo donde tengo que colocar... Tú sabes que tienes que colocar ahí los pies, ¿no? Sí, eso es, en los hierros coloco los pies y en el trípode la mano, donde en el dorso de la mano... Siempre en la bolita del trípode. Sí. Esa bolita está más o menos colocada Perdona, a la te voy a echar aquí el ajito. De la diana. El cuchillo, cógelo. Ya, bueno, ya lo he cogido con la mano. A ver, que para eso nos hemos lavado, no pasa nada, ¿no? Espera, que queda aquí otro poquito. Vale, ya está. Sí, que entonces te colocas... a la altura de la diana y entonces pues desde ahí tiro la primera flecha y me dicen dónde ha ido. Y a partir de ahí pues a repetir y repetir cuando vaya lo más al centro posible.
Porque luego la flecha también tiene una pluma... Sí, es eso, las flechas tienen tres plumas. Sí, vale. En la que tiene que ir en la misma dirección para arriba, en la posición de arriba tiene que ir siempre una flecha, y en esa tenemos una marquita puesta para que siempre quede esa flecha, para yo a la hora de tocar con el dedo saber que esa es la que tiene que ir para arriba. Claro, pero dices, y probar, pero es que hasta... Horas y horas. Claro, horas y horas, pero para ser campeón del mundo tienes que tener... Ah, vamos, mira, ya te lo hemos... límpiate, porque esto del marisco deja... Dani, ¿hay muchos videntes que se dedican también al mismo deporte que tú, no? Invidentes hay muy pocos, por desgracia a día de hoy hay muy pocos, pero sobre todo en España, porque en el resto del mundo hay muchísimo. ¿Sí? Por ejemplo, en el Mundial... En el año pasado en Holanda, que estuve yo, éramos 11 y, claro, de España solo yo. ¿Y qué experiencia, o sea, con qué te quedas de todos estos viajes que haces, estas experiencias? Bueno, ya pues la verdad, lo que más quedo es con conocer a gente nueva, poder conocer nuevos sitios, nuevas culturas, nuevas personas y hacer muchos amigos. Y que sobre todo conocer a gente que también le gusta y practica el mismo deporte que yo. Luis, ¿qué tenemos que ir haciéndote? ¿Ya tenemos para los langostinos? ¿Los paradineros se echan así o hay que pelarlos también? Espera, cuida, que va a limpiar, porque Luis es que está todo el día limpiando. Como buen cocinero, lo tiene todo impoluto, vamos. Mira, a gusto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo con los carabineros, ¿no? Mira, estos son más grandes, Dani. Ah, sí. ¿Vale? Le sacas la cabeza igual. Sí. ¿Vale? Y me la pones ahí. Qué pena me da esto de no poderlo hacer en casa y chupar la cabeza. Vale. Y es fácil. Pues tengo miedo que ahora pronto llega Navidad y... Sí, ya nos queda poquito para Navidad. No sabemos cómo la vamos merlucita, a poner. Los dos lomos. Ay, me piqué. Lo voy a poner aquí ya. Primero que he hecho fue echar aceite en una sartén. Cebolla picadita. Ajo. ¿Vale? Deja sufrir bien. Que esté bien pochadito. Una vez que está pochadita, pones los lomos. Eso es. Pones los lomos y que le dé un golpecito de calor, ¿vale? Una vez que ya lo tienes... Yo lo saco y lo ligo con un poquitín de harina y le pongo el caldo, ¿vale? Vale, toma nota que luego lo tenemos que... Yo también lo voy a hacer, estas navidades lo hago. Hay que probar. Que sí. Bueno, a tus padres le darías a tu madre, que es la que cocina en casa, ¿no? Supongo. Ya vamos, como aprenda ya... Vamos, porque me lo has dicho tú antes, ¿no? Sí, porque tiene todos los días ahí cocinando. Pues nada, estas navidades le das una alegría si te pones a hacerle este plato, que vamos. Encima que no tengo y tiempo. Y además me ha dicho que su madre es muy buena cocinera. Casi todas las madres son buenas cocineras, ¿verdad? Sí. ¿A que sí? Ay, madre. A ver, ya este. Está. Ah, mira, perfecto, mira. Aquí tenemos otro. O sea, son enormes, ¿eh? Sí, esto es muy grande. ¿Qué pinta estos son tienes? Carabineros. Sí. Son carabineros. Y es igual que la gamba, solo que son rojos. ¿Sabes? Tiene un rojo intenso. Y además tiene un sabor buenísimo. Luego los vas a probar. Sí, luego le dices a tu madre que lo has hecho tú. Eso. Claro, vamos. De todas formas, lo verá en el programa. La merluza le he dado un golpecito, ¿vale? La saco ahora. Vale, la merluza la está sacando de la sartén, nada, lo ha puesto muy poquitín. Sí, solo para... Y ahora lo que hago es meterle un poquitín de harina que se cueza, ¿vale? Para hacer la salsa, si no, la harina que le da a la salsa es cuerpo. Claro. Para que esté líquida. Claro. ¿Vale? Entonces, mira, le vamos a echar una cucharadita. Una y dos. Dani, ¿no ves desde que naciste o has ido perdiendo visión poco a poco? Pues yo lo que tengo es atrofia de nervio óptico, que me impide que la información del cerebro llegue al ojo. Más o menos se me reproduce a los 2-3 años. Y desde ahí pues fui perdiendo la vista poco a poco, pero muy rápidamente. Entonces pues desde ahí empecé a ir a la 11, a aprender el braille, también a adaptarme todo en casa, los libros, empecé ya pronto el colegio y pues un superar y superar, digamos, todos los días obstáculos y tanto en el deporte como en la vida diaria por la discapacidad y porque no todo el mundo la asume. Es lo que quería decir, que es complicado porque tienes que tener la cabeza también muy bien colocada supongo que también tu entorno, tu familia, tus amigos, tu entrenador, también perteneces a Viva, ¿no? Sí, pertenezco a Viva, donde soy usuario y también voluntario. Y bueno, también tengo entrenador de atletismo y preparador físico y pues, la verdad que muy bien, ¿no? No solamente es el tiro con arco porque, claro,
Todo deporte tiene que tener su preparación. Claro. Todo es muy no tan fácil como parece. No parece fácil, y menos ser campeón del mundo. Sí. Pero eso, poco a poco te vas perdiendo la vista. ¿Cómo un niño consigue superar todo esto? Y encima no solo eso, sino ir haciendo frente, porque ahora también vamos a decir que estás estudiando, a todo lo que te dedicas. Pues yo sobre todo, hombre, al principio cuesta, ¿no? Porque cuando eres pequeño, pues todo es jugar y casi y no ves más allá que el juego y el... Y poco a poco pues empezar a leer y todo lo que te mandan tus padres, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy importante también lo que te enseñan tus padres y la psicología tanto de tus padres como de tus amigos y de sobre todo de asumir lo que tienes y lo que te pasa, porque si no lo asumes ni tú ni tu familia lo que te pasa, pues no puedes hacer la vida. No puedes hacer la vida normal ni parecido, vamos. De todas formas, siempre se ha dicho que las personas que carecen de un sentido tienen potenciado otros muchos. Sí, entonces, yo creo que sí. O sea, que tú haces prácticamente el día a día normal, como... Yo todos no hay los nada, días, pues, no hay nada que te frene. No, y la verdad que sí, que si hay algo que me frene, pues intento hacer lo posible para hacerlo. ¿Qué ha sido? Ayer, perdona Dani, ayer ha pasado por aquí donde grabamos el programa, en Al Punto, ha pasado un señor y yo lo conozco y le he dicho, mañana viene el campeón del mundo de tiro al arco, Dani, ¿y sabes lo que me ha dicho? Es el uno mío. ¿Ah, sí? Está estudiando magisterio, Dani, sí. ¿Es ¿sí? verdad? Sí, es verdad. Sí, en cuarto estoy. Fíjate, es lo que vamos a hablar ahora. Sí, me ha dicho, buen estudiante, viene mañana. Ah, bueno, si dice eso, pues ya buena señal. que eso, que estás además estudiando magisterio. Sí, magisterio, estoy ya en cuarto, en el último año y... ¿Siempre quisiste ser profesor desde pequeño? Pues la verdad que me gustan mucho los niños, porque también con Aviva voy a dar charlas a los colegios cuando se puede y demás. Este año por la pandemia pues no se puede de momento, ya, no estoy muy limitado. Pero sí, vamos a dar charlas, hablamos a los niños lo que es la discapacidad, les enseñamos a convivir con ello, con la gente. Estás estudiando para educación primaria, ¿no? Sí, primaria. Y la verdad que pues desde ahí también me gustan mucho los niños y también me gustaba mucho el periodismo, pero me decidí primero por educación primaria y luego ya si cae periodismo, pues te irá mejor de profesor que de periodista. No, o sea, digo por lo que está, como está la profesión, ya te lo digo yo. Dani, mira, ahora tienes aquí el plato, ¿vale? Con los, de los carabineros, sí. Ahora te voy a dar el molinillo, coges la parte delante aquí, ¿sí? Y mira, esto rueda. ¿Vale? Esta sí. Es pimienta. Tienes que tumbarlo así, ¿vale? Así. Está dando unas clases, Luis, de cocina. Sí. Yo también aprendo aquí a salpimentar, a todo. Bueno, sí, bueno. Genial. Sí, de aquí aprendemos muchísimo. Mira, mueve para acá un poquito, que le llega a estos de aquí también. Pues ya está todo salpimentado. La salsita, Luis, casi. Mira, sí, la salsita ya está casi. Estás pesando la salsa, que es más fácil. He pesado la salsita y después le he echado un aceite que tengo, que he hecho un aceite triturado, aceite, ajo y perejil. Lo he triturado bien y después le he hecho unas cucharadas de aceite a la salsa, ¿vale? La salsa ya está espesita, ¿escuchas? Sí. ¿Vale? Que está haciendo chof. Sí. ¿Vale? Chof. Entonces, tenemos aquí, mira. Tenemos aquí los lomos de merluza. Ah, sí. ¿Ves? Dos lomos de merluza que ya he cortado. Ya los he pasado por la sartén y ahora lo que vamos a hacer es meterlos en la salsita. Ah, muy bien. Vale, porque antes los ha puesto vuelta y vuelta, ¿sabes? Sí. Para que no se hiciera mucho. Y ahora ya los está poniendo en la salsa para que se cuezca. Ahora lo dejamos. Coja el saborcito. Aquí en esta salsita. Se me está haciendo ya la boca agua a mí. Sí. ¿No que sí? Sí, la verdad que sí. Le está echando la salsa para que se cueza bien. Vale, y ahora la vamos dejando aquí. La vamos dejando cociendo aquí en esta salsita y el marisco que hemos hecho, ¿vale? Las navajas, vamos a sacar la merluza. Que la merluza es muy grande, entonces la está retirando porque solo ha partido dos. Claro. Vamos a limpiar un poquito. Y entonces tenemos ahí las vieiras y las navajas. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Ay, qué nervios, que nos mandará. Porque este hombre... Seguro que algo bueno. Como él lo sabe hacer todo muy bien. Te voy a poner aquí las vieiras también, ¿ves? Las vieiras, mira. ¿Ves? Las vieiras es como las almejas, más grande. ¿Vale? Sí. Entonces, lo que vas a hacer ahora es meter también un poquitín de pimienta. Ah, vale, mira, que te lo había quitado yo. Perfecto. Espera, aquí.
La boleta está. Entonces decíamos que quieres ser profesor, que lo de periodismo lo tenías ahí un poco, pero bueno, profesor quieres ser, ¿no? Sí, la verdad que me gustaría, o si no puede ser en un colegio, pues en profesor de apoyo de la 11, pero mi ilusión claro, es... claro, que también puede ser. Sí, pero la ilusión es ser profesor de un colegio ordinario, digamos. Porque, ¿qué papel tan importante desempeña para personas con alguna discapacidad organizaciones como la ONCE? Pues la verdad que muy buena, ¿no? Porque es que sin su apoyo, sin su ayuda diaria, sobre todo al principio de la etapa educativa, es esencial y básica, porque van al colegio todos los días de la semana con el niño prestando apoyo, enseñando el braille en las clases. Luego ya en la ESO se va disminuyendo, superando etapas educativas se va disminuyendo. Y se va disminuyendo la presencia en el colegio de la profesora de apoyo, pero aún así también está muy pendiente y la verdad que es esencial también a la hora de pedir libros, muchas cosas. Decías antes que dabas charlas en Aviva, no sé si no das ninguna charla en colegios o centros de personas que no tienen discapacidad. Sí, también hemos dado bastante. Claro, sí. No estaría mal que los niños de la ESO de 13, 14, 15 años que se quejan de todo y protestan por todo, que vean lo que se puede hacer, que se puede conseguir todo, ¿verdad? Sí, la verdad que es que ese es el mensaje que le lanzamos nosotros siempre a los niños, ¿no? Da igual que sean de 10, 12, 14... Bueno, incluso a los adultos, sí, que también a veces... Que no, o sea, que aprendan a valorar lo que tienen, que no se estén todo el día, por ejemplo, con los videojuegos todo hoy en día, que no protesten por todo. Y sobre todo que no pidan tanto, que piden que y que aprecien y valoren lo que tienen, que es muy importante. ¿Qué asignatura y sobre todo la vida. La vida. Qué bonito. ¿Qué asignatura te gustaría dar o te da igual? Gustarme me encanta mucho dar educación física o música. ¿Educación física o música? Sí. Y en el tema de la competición, ¿hasta cuándo? Te quedan muchos años por delante, ¿no? Espero, ojalá. No, si las lesiones me permiten. Claro, porque es que en el tiro con arco, la verdad es que no sé hasta qué año se puede competir. Pues por suerte en el tiro con arco hay categorías para todas las edades, o sea, y hay mucha gente mayor, o sea que hay gente hasta de 50. Mi madre también tira. ¿Tu madre también? Sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea que lo tienes ya en casa. Sí, empecé yo y mi madre pues... Empezaste tú y luego te siguió ella. Sí, porque yo iba a tirar y claro, ella me acompañaba a la clase cuando iba hace algunos años y cuando empecé. Y dijo, pues claro, él está ahí yo mirando. Pues no, a mí también me gusta y yo también voy a entrenar. Y empezó... Amiga. Y ahí va, poco a poco, mejorando. Mira, tiene un buen campeón, una buena persona. Mira, Dani, tenemos las vieiras, que le has puesto sal, le has puesto pimienta, los langostinos y los carabineros. ¿Vale? Y tenemos también, mira... Las navajas. Ah, sí. ¿Vale? Sí. Estas navajas lo que vamos a hacer, las vamos a abrir en una sartén. Vamos a pasar todo el marisco por sartén. Ah, en vez vale. de meterlo en crudo a la salsa... Le damos como un churruscadito, una sartén, vale. Y lo añadimos. Vale. ¿Vale? Entonces voy a empezar a marcar los langostinos. ¿Y los pasas directamente a la salsa? Sí. Buah, esto es muy fácil. Este plato lo tenemos que hacer en casa, Dani. Sí, sí, hay que hacerlo. Sí, es muy fácil. Entonces, tampoco hace falta que esté ya mucho rato en la sartén, ¿sabes? Solo ver un poquitín de fuego, ¿vale? Vale. Porque la plancha le da un saborcito muy bueno a... Ah, vale. Y porque luego se va a acabar de cocer en la salsa, ¿no? Los vale. podríamos meter en crudo. Sí. Vale. Mas es mejor pasarlos por un poquitín de una sartencita. Y la merlucita, Dani, te vas a acordar de mí, ¿eh? Sí, sí, huele bien. Sí, sí, huele bien. Sí. A ver, que está ahí pasando, está todavía con los langostinos. Ah. Decías antes que querías ser profesor o periodista, dedicarte al periodismo, que no sabes todavía, ya te digo yo que mejor que seas profesor. Pero eres muy mediático, sales mucho en los medios, así que se nota que te gusta, ¿eh? La verdad que sí me gusta, y siempre que algo de deporte o algo así, pues siempre aprovechan para llamarme y yo súper encantado porque me gusta tanto hablar y contar, pues... lo que hago y lo que me gusta y tal, pues siempre me llaman mucho. O sea que si estudiases periodismo, te gustaría el mundo del deporte. Sí, o te daría sí igual. Eso sí.
Eso tienes claro, ¿no? Sí, que periodista, eso sí, deportivo. Claro, periodista deportivo. Y tan mediático eres que también en 2018, creo que fue en noviembre, saliste en el cupón de la 11. Sí, sí, en noviembre del 2018 salimos en un cupón de la 11 y ahí lo tengo en casa enmarcado de recuerdo. Esa habitación tuya que ya conocemos todos los tres espectadores de la 8 Salamanca e incluso de toda Castilla y León, sí, porque hemos entrado varias veces a tu habitación a, sí, hacer algún directo desde allí. ¿Cómo empezó esto de las bufandas, de tener todas las bufandas? Pues todo esto empezó porque en los campeonatos, a donde voy, que viajo bastante por España y ahora ya por suerte pues por casi todo el mundo, pues empecé a coger la costumbre de, como me gusta mucho el fútbol y el baloncesto, sí, pues a coger la bufanda del equipo de la ciudad a la que voy a visitar, ¿no? Entonces pues ya cogí ahí de la primera, la segunda, la tercera, y así que voy acumulando, pues que ya llevo 26, 27 bufandas. Y te faltaba la del Valladolid, y en todos nuestros programas de Castillo, sí, la pediste y te llegó. Sí, sí, me llegó. ¿Te hacía ilusión de verdad o era porque tú eres muy educadito y muy diplomático? Hombre, la verdad es que todos los equipos de Castilla y León, pues al ser de Castilla y León, pues me gusta mucho, pero... Pues sabes que cuando estaba viendo yo el programa ese en el que saliste, que dabas las gracias, que sí, el Valladolid te había mandado la bufanda, digo, ahora tenías que haber pedido que te consiguieran una entrada para ir allí a Zorrilla. Eso, hay que ir ahí. ¿A que sí? A ver, hay un partido de... Encima que les apoyas, eso, todo encima un campeón apoyando a Valladolid. Porque no tenemos aquí equipos en primera, pero a los de Salamanca les apoyarás también, claro. Hombre, por supuesto. Antes de que de Pucela de... Antes. Hombre, mucho. Luis, por supuesto. ¿Qué hacemos? Donde esté el pueblo unionista, la unión, el pueblo unionista, pues, Salamanca, hombre, claro, Santa Marta, todo antes que Pucela. Todo antes. Pero bueno, sí, hay que apoyar a los equipos de Castilla y León también. Eso, sí. ¿Qué está? Oh, madre mía, qué pinta, cómo huele. ¿Lo huele? Sí, la verdad que huele de maravilla. Los angostinos, sí, los carabineros. Ahora meto las vieiritas también aquí. Nada, lo que es vuelta y vuelta, tampoco, sí, te creas tú. Y ahora las navajas. Las navajas. Le doy un golpecito. Qué bien huele. Huele fenomenal, lo está echando todo con el lomito que, los dos lomitos que había hecho de merluza. Y este plato además es sencillo, Luis. Sí, es muy sencillo. Hombre, es un plin, a ver si me entiendes. Yo lo estoy haciendo así con marisco, me lo puedes hacer en salsa verde. Unos gambones, unas almejas, lo puedes, ¿sabes? No, pero es tampoco hace falta que le metas todo el marisco, claro, ¿vale? Sí, si que queremos... no hace falta que sea todo carabineros, o sea, lo que, sí, lo que se pueda, porque no está la podemos cosa abaratar el coste del... Claro, pero bueno, todo lo que le echemos, cuanto más le echemos, más bueno. Ahora, ¿y por qué las navajas las has sacado fuera? Sí, o sea, las he sacado porque ahora no le meto la... Ah, que le vas a quitar la cáscara, claro. Le quito una cáscara. Ya. Vale, le dejo solo. Tiene dos cáscaras, Dani. Ajá. Vale, entonces, para que no abulte tanto en la cazuela. Ah, claro. Y para que sea más limpio a la hora de comer. Luego, ¿no? Sí. Le quito una cáscara. Ah, le quitas una. Pensé que le quitabas las dos. O no, sea, que lo dejabas sin cáscara. Quema un poquitín. Bueno, pues si te quema a ti, porque es que tiene una capacidad. Ajá. ¿Sabes? Lo coge todo ardiendo y no. Una cosa. Así somos los cocineros. Mira, que... los que tiran al arco, seguro que son de otra manera. ¿O no? Nosotros nos cuidamos mucho, sobre todo en la zona de hombros, brazos, porque es que si no... Claro. Hay muchas lesiones en el tiro con arco. Pasaréis muchísimo tiempo de pie, ¿no? Sí, muchísimas horas. Hay, por ejemplo, yo los clasificatorios que voy a... para pertenecer al equipo de... a la selección de España. Pues igual tenemos un clasificatorio en un fin de semana que tenemos que lanzar 200 y pico flechas para puntuar más las de entrenamiento. ¡Madre mía! Y igual estamos... 3 horas por la mañana más 3 por la tarde, pues 6 horas, más 3 de la mañana siguiente, 9 horas en un fin de semana. O sea que claro, que tenéis que trabajar muchísimo, eso sí, lo que dices, con la espalda, muñecas, los hombros, brazos, espalda, hombros. Bueno, y hace no muchos días te dieron otra buena noticia, aunque ya se suponía que ibas a participar en el Mundial, pero no estaba confirmado. Cuéntanos. Pues ya está confirmada la fecha, que vamos, los días todavía no lo sabemos, pero ya sabemos que iba a ser en este año o el año que viene, pero al final se va a pasar para el 2022, que ya esté de todo más. Cuéntanos más dónde va a ser. Va a ser en un sitio maravilloso que yo... ¿No has ido nunca? O sea, no he ido nunca y al oírlo pues ya me dije, ahí tengo que estar. Dinos dónde, porque... Dubái, Emiratos Árabes. ¡Madre mía! O sea, que se va a Dubái en 2022 al Mundial. Ojalá que allí podamos estar. Hombre, malo será que de aquí a 2022 no se haya pasado esto. Sí.
Porque, Dani, la pandemia nos está haciendo polvo a todo el mundo y está siendo muy complicado para todos. Pero claro, para los invidentes que os necesitáis tocar las cosas y el tacto, ahora que no se puede tocar nada. Claro. Pues más todavía, porque, por ejemplo, yo iba, tenía ya la rutina de ir a clase en la universidad con el perro guía y demás, y la verdad que pues que eso se ha eliminado por completo, ¿no? De ir a todos los días, coger el autobús, ir a clase, volver a casa, pues eso ahora mismo de hoy no lo puedo hacer, porque las clases las sigo online y es que... Pero el magisterio no son presenciales. Es 50% por al ser de riesgo, por discapacidad, y aparte de la discapacidad visual, también tengo una pequeña enfermedad cardíaca, pues también a la hora de eso, pues influye, ¿no? Y soy de riesgo y también me dijeron que al ser de riesgo, pues que no fuera a clase, que lo hiciera online, que había esa posibilidad y entonces, pues como a mí también me viene bien limitar al máximo contactos con entrenadores y gente de la Viva y poco más, pues cuanto más limitemos los contactos en estos meses, mejor que mejor. Lo que pasa es que se echa mucho de menos a los compañeros, sí. ¿Verdad? Y la verdad que sí. Aunque al día a día a veces dices, ¡ay, qué lata otra vez ir a clase! Sí. Pero ahora que no podemos hacer nuestra vida diaria... Se echa de menos. Que es lo que más... Dani también tiene suerte porque cuando ha entrado para grabar el programa, tiene un perrito que lo he visto y la verdad que es... ¿Cómo te mira, eh? ¿Te está aquí mirando? Mira, estamos aquí grabando el perrito y sentado mirándote. Bueno, perrito, tiene su tamaño considerable. Sí, es un labrador, es de Estados Unidos, que estuve allí a recogerlo. Estuve casi un mes adaptándome a ella y ella a mí. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Un año. ¿Un año? Desde octubre del año pasado. ¿Cómo es esa adaptación a un perro del que dependes a lo largo del día muchas horas? Pues sí, las 24 horas, porque... La verdad que un perro de estos desde que nace se da a una familia que lo quiere acoger. Y hacer una vida normal, ¿no? O sea, llevarlo al trabajo, allá donde va la familia, pues lo tiene que llevar. Y luego a los 6 meses regresa a la escuela de perros guía, de adiestramiento. Y allí pues le adiestran para subir escalones, bajar... oír muchos ruidos, no se asusta ni con los petardos, ni con nada. Yo, por ejemplo, tengo otro perro que cuando tiene un petardo se quiere volver a casa y este no dice nada, ni mu. Qué bueno. Y la verdad que es un adiestramiento muy, 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 muy intenso, ¿no? Porque desde que nace hasta el año y medio que nos lo entregan a nosotros, pues es 24 horas del día, 24 horas del día, 7 días a la semana. A la semana, o sea, constantemente. Sí. Es verdad, ver porque estamos aquí hablando y Luis sigue y yo creo que ya el plato está casi, ¿no? De la merluza. Sí. Ahora tiene que hacer todo chufa ahí despacito. Ah, muy bien. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a preparar, Dani, es una tapita de pulpo. Ah, vale. Espérate, porque como vamos un poco de prisa, se nos va a acabar el tiempo. Tenemos en el programa varias secciones y una de ellas es ¿sabías qué? Sobre curiosidades. Y como estamos en época de castañas, no sé, ¿tú no utilizas mucho las castañas para cocinar, Luis? Sí, a veces los utilizo para relleno de capones. Ah, bueno. Lo utilizo. Pues estamos en época de castañas y están además aquí en Salamanca hay mucho monte y en mi pueblo, por ejemplo, Linares, hay castañas por todas partes. Pues vamos a ver un ¿sabías qué? Sobre las castañas. Las castañas han acompañado nuestra vida desde tiempos remotos. Fueron la base de la alimentación en Europa hasta la llegada de la patata y el maíz. Y ahora dan sabor a muchos de los platos de nuestra gastronomía. Son un alimento saciante debido a su contenido en fibra y en hidratos de carbono. Además son ricas en antioxidantes y aminoácidos esenciales. También poseen efectos cardioprotectores. En Salamanca, cualquier pueblo de la Sierra de Francia y de Béjar es un buen lugar donde recoger castañas. A algunos municipios incluso les da nombre, por ejemplo, Miranda del Castañar o San Martín del Castañar. En la mayoría de los pueblos serranos, una de las tradiciones más arraigadas de esta época en la que nos encontramos es ir al campo a hacer el magosto, una fiesta popular en la que se recogen castañas para después asarlas y disfrutar de ellas en grupo. En Montemayor del Río se puede visitar el Centro de Interpretación del Castaño. Bueno, pues eso, las castañas, que también tenemos que hacer un día, Luis, algo con castañitas. Te traigo yo de Linares. Bueno, ¿sí? No se puede ir mucho por ahí, pero bueno.
¿Te gustan a ti las castañas? La verdad es que sí. Están muy buenas y son muy buenas. Luis, iba a decir que me he confundido de nombre. Luis, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué te vamos haciendo? Mira, con el pulpo? Yo voy a hacer una cosa, más tengo que probarlo, ¿eh? Sí, claro. Sin probar. Está bueno. Madre mía, Dani. Madre mía, ¿cómo no, está lo esto? Nosotros. Madre mía, Dani, ¿cómo está? Mira, ahora dejamos aquí despacito que vaya haciendo el chof chofcito este, ¿vale? Y tenemos dos patitas de pulpo, ¿vale? Ya están cocidas, ¿ves? Son pequeñitas, están cocidas. Entonces, lo que vamos a hacer es, metemos una sartén al fuego, aceite muy fuerte, le damos un churruscadito, ¿vale? Que estén así tostaditas por fuera. Y después lo cortamos en dos y montamos un platito, mira. Ah, vale. Tengo aquí, mira, dos maderitas, ¿sí? Como ponen el pulpo en Galicia. Ah, sí. ¿Ves? Como sí. Ponen el pulpo y vamos a emplatar aquí las dos tapitas. Ah, vale. ¿Vale? Vale. Y le vamos a poner un poquitín de ajo negro. Ah, vale. Alioli. ¿Sí? ¿Cómo ajo has negro. Hecho eso? Este es un alioli normal y trituras ajos negros. Ah. Los compras en los supermercados, ajos negros, en vez de ajo normal, ajo negro. Parece tinta china. Sí, un alioli de ajo negro. Vale, vale, vale. Y entonces tienes que poner la sartén a tope. A tope. Ajá. ¿Y al pulpo no le tenemos que hacer nada? Nada, mira, echar aceite. Sí. Le echamos un aceite de oliva. Yo tengo aquí un biberoncito pequeñito, mira. Ajá. Aceite de oliva siempre. Si usar una botella grande, utilizo una cosita así pequeñita. ¿Vale? Un biberón. ¿Un biberón? Sí, mejor. Y las dos colitas que tenemos aquí de pulpo, las echamos. Mira, ya está haciendo ruido. Sí. Yo siempre digo, Dani, que para comer bien no hace falta, ¿sabes? No hace falta... Complicarse mucho. Complicarse claro, mucho, claro, ¿sabes? Claro. Cuanto menos deis vueltas al producto, mejor. Claro. Ya está, Luis, el pulpo. Ya está casi. Bueno, pues seguimos con... Mira, tienes aquí la papelera. Tiramos aquí la... ¿Y qué tenemos que hacer ahora, Luis? Mira, cojo el alioli y lo pongo así. Es como ya... ¿Ves la mayonesa? Pero en negro. Sí. Es negra. Una mayonesa negra. Muy bien, muy bien. Parece, ya te digo, tita... Bueno, nos ha hecho ahí una forma, Luis, súper chula en el plato. Es que lo de la presentación... ¿Cómo poner una gota? Después la cuchara por arriba y estira. Ajá. ¿Sabes? Sí. Es como una lágrima. Ajá. ¿Vale? Una lágrima alegre. Ahí sonriendo. Eso, eso. Decíamos eso, que estabas muy contento porque acababas de conocer hace unos días que te ibas a Dubái. Yo las pocas veces que he hablado contigo por teléfono para hacer alguna entrevista contigo o algo, es que es una alegría constante la tuya, o sea, ese carácter tuyo que tienes y esa forma de dónde recibes tanta fuerza y eso se lleva innato, ¿no? ¿O cómo es? Pues es que yo siempre he sido así, la verdad que siempre trato de disfrutar cada momento al máximo, ¿no? Porque quién sabe lo que te va a pasar mañana, ¿no? Y más ahora cuando estamos viendo, ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, pues la clave es disfrutar el día a día, cada momento, y dar lo máximo de ti, intentar conseguir siempre lo que te propongas, da igual lo que cueste, y poder disfrutar a tope cada momento. Da gusto hablar contigo, porque siempre tienes una alegría, y de hecho me ha contado un pajarito que por las mañanas cuando te levantas mandas mensajes de ánimo y de feliz, mañana miércoles, jueves... Porque, ¿qué crees que reciben, que sienten las personas a las que les llega ese WhatsApp? Yo espero que lo sientan muy bien y que lo lean y que vean que hay otra forma de afrontar el día y que se pongan alegres y felices para... ¿Pero tienes a la gente día, en un ¿no? grupo o vas decidiendo? No, en lista de difusión. Claro, y la gente, ¿y hay gente que te contesta? O porque hay gente que es un poco pues hay estúpida, que sí, ¿verdad? ¿No? Y como también lo pongo en Twitter y en redes sociales, pues... También. Que no está mal tener un poco de ánimo en esta época más, ¿verdad? Más todavía. Mira, menudo pedazo plato, que ha el hecho... El está caliente, Dani. Ah, vale. Pero el plato no quema, ¿no? No, no la madera no. Ah, vale. Nos ha puesto sobre la... ¿Sí? Uy, sobre la tinta china, iba a decir. Sobre, ¿cómo se llama esto que has hecho? Alioli. El alioli negro, el pulpito, y luego le está echando ahora... El ajo con el brejil que tenía ahí, y lo tenemos. ¿Esto qué es, lo que le has hecho aquí? Ajetes. Ah, ajetes.
Madre mía, menudo plato. Esto también es fácil de hacer, ¿eh? Esto lo vas a probar ahora, ¿eh? Nos hemos liado a hablar, Dani, y se nos ha adelantado Luis. Sí. Pero bueno, es que se hace enseguida. Mira, es solo eso. Yo te digo una cosa. Tú, ver, no lo puedes ver. Pero ahora te digo que lo vas a saborear mejor que Nadia. Ah, vale. ¿Eh? Tú y tu familia, porque luego Luis ya sabes que prepara un tupper para el invitado y el invitado se lo lleva. Sí, sí, eso es un detallazo, ¿eh? Mira, sí. Voy a utilizar platos un poco hondos porque lleva salsa. Ah, vale. Porque si no llevase salsa, no. Claro. Vale, más al llevar salsa siempre mejor, ¿ves? Utilizar siempre platos que sean hondos. Hondos. Y los platos para que utiliza... la salsa no se te desparrame. Claro, claro. Los platos que utiliza Luis son impresionantes. Oye, durante la pandemia que no se podía salir, durante el confinamiento que no podíamos salir, tú te preparaste en tu casa para poder entrenar. Cuéntanos cómo hacías. Sobre todo en mes de marzo y abril, pues adaptamos, bueno, después de un mes así, llevamos un parapeto, una diana del club a la terraza de mi casa y allí pues podía tirar 5 o 6 metros de distancia y la verdad que es un ejercicio muy bueno porque además es lo que más practicamos a día a día en el entrenamiento, porque es el ejercicio más completo, donde se mejora la técnica, donde más te fijas en lo que tienes que mejorar, porque luego ya solamente lo que haces ahí a 5 metros aumentar un poco más la distancia a 18, que es la distancia de interior, y a 30 metros, que es la distancia de aire libre. Y entonces simplemente es trasladar lo que haces a 5 o 6 metros a 18 o a 30. Por eso lo más importante es lo de 5 o 6 metros, que siempre lo hacemos todos los días, al principio y al final de cada entrenamiento. ¿Lo sigues haciendo en casa? Ahora ya vamos al club, y ahora ya lo hago en el club, pero vamos, en abril y mayo sí. ¿Cuál es tu máxima aspiración a nivel deportivo? el máximo sueño, pues poder ir a unas Paralimpiadas, ¿no? Ojalá pueda ir. Hombre, sí. Si es campeón del mundo, claro. Campeón de España, campeón de Castilla y León, campeón de todo y no vaya a las Olimpiadas, pues vamos a los que mandan y les armamos. Pues sí, hay que ir porque mi categoría todavía no está, porque mi categoría es bastante nueva, lleva más o menos 5 o 6 años. Y bueno, pues hay que insistir en ello y ojalá que si no puede ser en Tokio, pues que ojalá sea en París. Supongo que, no sé, pero me imagino que sí, que habrás hablado alguna vez con Sánchez Rijo, sí. Atleta invidente también, sí. Y que ha conseguido grandes éxitos. Sí. No sé si te da algún consejo o no necesitas nada porque ya tú con tu forma de ser... Pues nada, que siga así, que siga entrenando. Lo clave es entrenar al máximo cada día y mejorar cada día y no rendirte nunca. Y que seguro que algún día llegará esa noticia tan esperada, que mi categoría de tiro con arco adaptado pues sea paralímpica. Él de hecho fue varias veces campeón en las Paralimpiadas. Sí. Lo que pasa que él en otra modalidad deportiva, sí, claro, en otra modalidad que la suya estaba... Claro, ya reconocida. Claro, estaba reconocida, la mía también está y ojalá que pueda ser reconocida pronto. Y a nivel personal, ser profesor, decías antes. Ser profesor, ojalá en un colegio. Eso es tu máxima, tu... Sí, sí, la verdad que me encantaría ser profesor de unos niños en mi colegio. También lo tienes cada vez más cerca porque ya estás en cuarto. Sí, ya último año, ya terminamos, ya me echan de la universidad. Pues nada, no pierdas el tiempo y vete. Eso. A ver si cuanto antes empieces a trabajar. Mira, sí. El plato que... Mira, te voy a poner aquí. Cuidado porque quema. Ah, vale. Ya lo ha emplatado Luis. ¿Sí? Es que los platos que nos pone todos los días son preciosos. Está el lomo, merluza, mejor sabrá. Y por arriba del taquito de merluza he colocado todo el marisco. Ajá. Después, una vez que he colocado todo el marisco, con una cucharita le he echado la salsita por arriba y le he puesto un ramillete de brejil. Ay, se nos caído han caído los langostinos, pero vamos. Bueno, ay, la vieira también. Que se lo tiene que llevar él todo, no me puedo llevar yo algo. Tiene una pinta que vamos. Bueno, y este es el platito. Pues el platito bien, y el pincho. Muchísimas gracias qué a ti, Dani, por venir. Ya nos contarás qué le parece en tu casa seguro que muy bien, el seguro plato. Que y que lo tienes que hacer, que es bien fácil, es bien sencillito. Sí, la practicaremos. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en tu agenda, porque tienes que estudiar, tienes que entrenar, tienes que hacer millones de cosas. Y has aceptado venir al programa, nos hace muchísima ilusión. Gracias a vosotros siempre, la ilusión mía y... Para lo que necesitéis y queráis, aquí estoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani, por estar aquí con nosotros.
y siempre que quieres venir o pases por aquí, salúdanos. Perfecto, muchas gracias. Y que te vaya bien la vida deportiva, ¿vale? Muchas gracias. Venga, y la persona gracias. También. Hasta la semana que viene. Y familia, a disfrutar de las cosas sencillas que hacemos aquí en Al Punto, por mis favores. Muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes también. Les esperamos el próximo jueves. Sean muy, muy felices. Buenas noches.